¿Qué tal, hermanos de Box Inmortales? Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Querida familia, déjenme decirles que tuvimos un emocionante combate el día de ayer por la noche. Sí, México enfrente de Cuba, donde el campeón mexicano era Robeysi Ramírez, el cubano, el de la isla, radicado en Estados Unidos, allí en Miami, que prácticamente todos los cubanos se van a esa zona, que es lo más cercano, donde se trasladan a Estados Unidos. Y bueno, él tenía el título pluma versión Organización Mundial de Boxeo y pierde este cinturón por decisión mayoritaria en frente de el mexicano El Divino. Sí, pierde en frente de Rafael Espinosa, que venía pues como el caballo negro, como el que no iba a dar nada, como la carne de cañón, ¿cómo es decirlo? Lo mandaban al matadero prácticamente al mexicano, porque ni siquiera estaba rankeado para poder disputar este cinturón, para tener esta oportunidad de enfrente de Robeysi Ramírez. Sin embargo, pues así es la vida, así son las cosas, todo puede cambiarte de la noche a la mañana. Y el mexicano, sí, Rafael Espinosa, El Divino, se lleva a casa, trae a México, sí, a nuestro país, un cinturón más y tenemos un campeón más del mundo. ¿Qué fue lo que pasó en esta pelea? Que prácticamente podría entrar así muy fácil, muy fácil, a las mejores peleas del año, posiblemente hasta en el top 3 ahí de las peleas del año 2023, porque fue espectacular desde principio hasta el final. No nos dejaron absolutamente nada guardado ambos boxeadores. Todo lo dieron arriba del ring. Fueron a darlo, híjole, no al 100, sino al 1000%. Y qué buena pelea vimos. Así que vamos a empezar así, diciendo qué fue lo que pasó en este resumen que vamos a proporcionarles. El mexicano tuvo una caída, es cierto, en el round número 5. Se va a la lona con un ganchazo de derecha por parte del campeón. Bueno, del ex campeón, en ese momento era el campeón. Y se va a la lona, lo lastiman y lo salvó la campana. Si no hubiera sido por el tiempo, creo que la historia hubiera sido otra. Se lo hubieran comido ahí, pero aguantó, se recuperó. Los primeros rounds, antes de la caída, en estos 5 rounds, fueron muy avasallantes por parte del campeón. Creo que la intención desde un principio era salir con un boxeador, como lo dijimos, que no estaba rankeado, que no le veíamos posibilidades de ganarle al cubano. Me incluyo dentro de la lista. Un boxeador que decíamos va a ir a darlo todo como un guerrero mexicano, que no se va a guardar absolutamente nada, pero se veía difícil, ¿no? Podríamos pensar que lo iban a noquear por ahí en el round 6-7 y eso eran más o menos los pronósticos que se tenían, las apuestas los tenían, qué bárbaro, ¿no? O sea, muy abajo el mexicano, nada que hacer, 10-0 prácticamente, o 10-1 como se maneja ahí. Y al final, los que apostaron por el mexicano se han de haber llevado una muy buena lana. Entonces, salió muy abapullante, muy hacia el frente, muy a apretar, muy a darlo todo, a querer acabar con la pelea, a querer demostrar su jerarquía, su poderío y por qué era el campeón del mundo Robeysi Ramírez. Lo estuvo consiguiendo en los primeros rounds. Es cierto, el mexicano, como todo, también tiraba golpes. Tiró muchísimos golpes. Sin embargo, en cuanto a números, que ahorita los vamos a dar, fue muchísima la cantidad de golpes que tiró el mexicano y mucho menor la del cubano, pero también ahí hubieron cuestiones de efectividad, así que ahorita lo vamos a decir. Entonces, se va a la lona el mexicano, pero después del round 5 empieza a recuperarse, a tomar ese segundo aire, empieza a dar tú por tú contra Robeysi Ramírez. Estilos de golpes por todos lados, hasta por debajo de la lengua, como decimos en México, se dieron. Y también más adelante, ahí en los últimos rounds, el mexicano logra mandar a la luna a Robeysi Ramírez. Empieza a subir su nivel de efectividad, empieza a soltar más las manos, empieza a dejarlo todo. Como dice él, todo fue acá por la familia, por aguantar, por saber que teníamos que hacer esta gran hazaña, que era una oportunidad muy importante, que cuando recibí la noticia lloré de felicidad porque no estaba yo ni siquiera, dice él, por ahí contemplado para esto, ¿no? Pero
se dio la oportunidad, la tomó y dice que gracias a Fernando Beltrán, a su promotor, que ahí están abrazándose, que le consiguió esta pelea en frente de Robesi Ramírez. Y bueno, lograron esta hazaña de mano. Déjenme decirles que un dato muy importante de la mano de Manny Robles, un batacazo, señores, lo que pasó más o menos contra Andy Ruiz, que igual de la mano de Manny Robles en frente de Anthony Joshua en el 2019, donde se corona como el primer campeón de pesos pesados en México, el mexicano. Y ahora con Robesi Ramírez, el tren que pierde en frente de el divino Espinosa, igual de la mano de Manny Robles. Así que qué buena mano la de Manny Robles. Y pues qué les puedo decir, caballeros, hasta el final, los resultados, las tarjetas, vamos a esa parte. Dos jueces dieron 114-112, perdón, dos jueces vieron la victoria para el mexicano, 114-112, y uno dio 115-111, mientras que otro dio la pelea igualada, 113-113, o sea, fue ahí una pelea durísima, una pelea cerrada en ese 113-113, obviamente. Ese 114-113 fue ahí nada más un round de diferencia y bueno, las caídas. Y uno dio un poquito más amplio, un 114-111, por ahí unos dos rounds más para el mexicano, ¿no? Entonces, eso fue realmente el resultado de las tarjetas. ¿Qué pasó con lo que dice Kung Fu Box? Con la cantidad de golpes que se lanzaron. Bueno, aquí tenemos las estadísticas. Según Kung Fu Box, Espinosa, o sea, el mexicano, el actual campeón, lanzó 995 golpes, conectando 222. Esto es, son 179 golpes de poder contra 43 jabs. Así lo marca. Por su parte, Robesi Ramírez lanzó 376 golpes, ¿sí? Lanzó 376. De los cuales 109 fueron golpes de poder y fueron 18 jabs. Es cierto, lanzó más y conectó más por consecuencia, pero en efectividad, si lo vemos así, aunque lanzó un poquito menos Ramírez, también conectó una cantidad considerable a lo poquito que lanzó, ¿no? Sin embargo, muchísimos golpes fueron de parte del mexicano, casi 1000 golpes, y de esos, pues bueno, 179 de poder contra 109 de poder de los de Robesi Ramírez. Así que una diferencia grande, porque también lanzó 102 golpes en el round 10, el actual campeón, el mexicano, 86 en el round 11 y 121 golpes en el round número 12. Así que, pues bueno, esta pelea pues fue prácticamente en la casa de Robesi Ramírez. Esto fue allá en el Dodge City Center, esto en Florida, allá en Estados Unidos. Y el mexicano conserva su cinturón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la entrevista después de la pelea? Pues por su parte, el ex campeón del mundo agradece, ¿no?, a que hubiera estado el lugar lleno, que todo el mundo hubiera comprado los boletos. Que al final dice, pues, creíamos que lo teníamos ya, ¿no? Lo habíamos derribado, pero pues hay que darle honor a quien honor merece. Y Espinosa logró dar la vuelta, aunque dice él, no creo que el resultado hubiera sido tan justo, dice él. Él también cree que pudo haber ganado la pelea, pero al final reconoce que el mexicano también hizo lo suyo, hizo su trabajo, y que no fue solamente a regalar una pelea, a dar una pelea por dinero, sino realmente quería el cinturón del mundo. Y bueno, esa fue la cuestión, ¿no? Esa fue la diferencia, que también creo yo que fue un poquito de exceso de confianza por parte de Robesi Ramírez, que en las redes sociales anduvo muy bocón en la conferencia, y bueno, ahí fijándose más en el Venado López que en Espinosa, que el divino Espinosa. Y eso creo que también pudo haber sido algo de desconcentración, pasarle factura el exceso de confianza. Y pues esto demuestra, como todo en el boxeo, que no hay rival pequeño. Y por su parte, el mexicano pues dice, pues yo lloré cuando recibí la noticia que iba por un título del mundo, lloro ahora que soy campeón, lo hice por la familia, por mi hija, por toda la gente que me ha apoyado en este camino tan difícil, ¿no? Y pues reconoce que obviamente, así como él le dieron la oportunidad del mundo, si le pide la revancha Robesi, dice con todo gusto, porque él me la brindó,
Él me abrió las puertas para este título del mundo y yo le voy a devolver ese favor. Así que por su parte podría haber otra pelea, no tiene ningún tema. Y creo que sería justo, ¿no? Porque vimos una pelea de calidad. La verdad es que se dieron absolutamente con todo y fue una pelea muy emocionante del principio hasta el final. Y creo que todos ustedes la disfrutaron tanto como yo. La verdad es que no tuvimos desafortunadamente la oportunidad de narrarla, pero estuvimos ahí atentos a este combate, ¿no? Pues mis inmortales, prácticamente a grosso modo, y podríamos extendernos más, pero así fue el resumen de una pelea muy buena entre ambos boxeadores. Y el tren quedó descarrilado y por su parte el divino se corona nuevo campeón del mundo de peso pluma versión organización mundial de boxeo. Mi gente, muchísimas gracias, bendiciones a todos, cuídense, denle like al video, compártanlo, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estamos también como Boxeo Inmortales. Espero les haya gustado, pues yo me despido, mi nombre es Adelfo Jarquín, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video. Hasta luego.